Pues buenas tardes, soy Traxum. Sean bienvenidos a un vídeo más informativo, en este caso sobre Euroborrow Series 4, que como visteis en el vídeo anterior, están habiendo cambios en la mayor parte de lo que es Oriente Medio. En el capítulo anterior, por así decirlo, vimos Yemen, la zona de Egipto, un poco la península arábiga. Y en este capítulo vamos a tratar la zona de Armenia, creo que los Balcanes, Giga y lo que sería Siria. Ojo cuando decir Siria, porque como decía Cuevita Gaming en Twitter, ha puesto Siri en el título de un vídeo y bueno, se lo han desmonetizado. Así que kudos para Cuevita Gaming por ser un tío valiente y nosotros pues vamos a intentar no cometer, no ese error porque vete a saber, a mí me quitan vídeos por salir sin camiseta, ¿sabéis? Entonces me la he tenido que poner de propio, ¿eh? Bueno, también se quejó alguien el otro día. De todos modos, no sé qué pasa, que es la una del mediodía casi, bueno, la una de la tarde más bien, porque a partir de las 12 ya es por la tarde. Y si desayunas dos tostadas a las 8 de la mañana, a estas horas tienes un hambre que te cagas. Y como no se come hasta las 2:30, pues estás jodido. En fin, no me voy a ir ya con más paranoias. Vamos a empezar con el diario. Que sé que el hecho de que yo esté leyendo mientras miramos, es decir, que no tiene mucha gracia, es algo que quiero corregir en el futuro, pero necesito tiempo, ¿vale? Para tener un programa de edición mejor y tal. En fin, el caso, vamos a empezar de una vez, ¿vale? Dice, soy Tian Triangula, el diseñador de contenido de EU4, y como dijimos la última semana, vamos a hablar del Cáucaso y de Anatolia, ¿vale? El sur del Cáucaso, las tierras de la oveja negra y blanca. ¿Vale? En 1444, la conquista timúrida está todavía fresca en la memoria de Anatolia del Este, el sur del Cáucaso y el norte de Irak. Pero los años que siguieron la muerte de Timur, muchas cosas cambiaron. El hijo de Timur, Shamruq, se las arregló para reunificar y unir al imperio en el este. Pero en el oeste, los poderes que Timur había derrotado una vez se alzaron de nuevo para llenar el vacío. Karakoyunlu, o la Federación de la Oveja Negra, había conquistado la mayor parte de Irak, Azerbaiyán, Kurdistán y Armenia, derrotando a los antiguos enemigos de Akkoyunlu y sus antiguos aliados de los Halayirids, bajo el mandato de su más famoso gobernante, Jahan Shah. Los Karakoyunlu habían luchado en un montón de guerras contra los Timúridas y Shahrukh. Rook mola, tío. Es como, no sé si habéis leído un manga que se llama Magi, que el Rook es como la energía que puebla el mundo. Las guerras. Espera, ¿se está grabando todo? Bien. En fin, las guerras habían terminado cuando Jahan Shah fue nombrado vasallo de los Timúridas y gobernador de las tierras occidentales en su nombre. En la práctica, de cualquier modo, los Timúridas tenían muy poca influencia sobre Karakoyunlu. Y siempre que se debilitaba el mandato de los Timúridas, la oveja negra se comía más terreno de los Timúridas. Los Karakoyunlu tienen muchos enemigos y mucha parte de su imperio está controlada por vasallos muy débiles, de los dominios de Melik de la Armenia cristiana hasta las playas de Yakevan. Los antiguos enemigos de la Oveja Blanca, Koyunlu, todavía controlan el este de Anatolia, pero están actualmente bloqueados en una larga y destructiva guerra de sucesión. Más al oeste, tanto los otomanos como los mamelucos tienen ansia de reclamar tierra y extender sus esferas de influencia en el norte de Irak y Armenia. En el parche 1.23 queremos que la rivalidad entre las dos ovejas, las federaciones de las ovejas, está reflejada, así como el alzamiento de poderes menores, de potencias menores, en el Kurdistán, Azerbaiyán y Armenia, para que sean más interesantes y que te enganchen más. Añadiendo más detalle al mapa, hemos tenido la posibilidad de representar mejor la influencia de Akkoyunlu en este comienzo, así como la naturaleza más en declive del imperio de Karakoyunlu. Nuevos países jugables. Bitilis, vasallo de Karakoyunlu, representa los pequeños emiratos kurdos en torno a al lago Van, creo que es Yakevan, creo que es Lakevan, ¿vale? Creo que es una L.
Bajo Karakol Yunlu, bajo el dominio de Karakol Yunlu, como los Bildis y los Bayazids. Estos kurdos, emires kurdos, mantendrán su autonomía hasta que los otomanos entren en la región cuando sean traicionados por los safavids. Y sin Kaifa, un emirato independiente, Karaman, otro vasallo de Karakol Yunlu, y Arbatil, que es un sheikdom independiente, un dominio del sheik, ¿vale? O sea que tenemos varios países bastante pequeños, pues para darle más profundidad a la región. Creo que en general estos cambios no van a producir grandes alteraciones de poder en la región. Creo que va a acabar pasando lo mismo, pero eso sí, tiene más detalle. Y eso que ganamos, pues, durante unos años. Así que, oye, bienvenido sea. ¿Se puede formar Armenia? Si alguien se las arregla para reunir las antiguas tierras de Armenia, que el único país que puede hacer esto en 1444 es Karabaj y le garantiza una reclamación en una región armenia más grande. Es curioso esto porque en sí centrarse mucho en las fechas de inicio es lo que hablaba Podcat, que es el desarrollador de Hearthstone 4, lo hablaba hace poco, que decía que solo un 4% de personas juegan al HoI 4 en 1939, que la gran mayoría empieza en 1936 y dar más fechas de inicio para ellos es un error y prefieren centrarse en las primeras. Dicho lo cual, el Cáucaso pone Georgia, Sirván y Circasia. Vale. Como dicen que está dominado en la época por el reino cristiano de Georgia y que tras la muerte de Timur, los georgianos bajo Alejandro I, en serio, intentaron, bueno, pudieron reconstruir su reino. El Cáucaso ya no es una región segura y Karakol Yunlu había saqueado algunas ciudades y devastado el país de Georgia, ¿no? Bueno, dicen nuevos países jugables. Samtake, que es un principado independiente. Y Meretí me suena que existía ya, o al menos era una región. No sé, habrá que verlo. Que es de hecho un vasallo de Georgia. Pero no lo estoy viendo aquí. Quizás el naranja esté aquí. O esté aquí azul, no lo sé. No es este de aquí, azul los. Más oscuro. Y Meretí, ¿veis? Que pone aquí. Luego Samstake, ¿cuál puede ser? Parece que es un ducado, así que será. Quizá este de aquí, no lo sé. Y Avaria, que es vasallo de las Gacimuk. Los Gacimuk sí que estoy seguro que son estos marrones, perdón, porque los hemos conquistado alguna vez. O quizás sean estos azules claros y los Gacimuk ahora y estos sean los vasallos. En fin, se puede formar Georgia por todos los estados de Georgia, une el reino de Alejandro, el primero, te dará reclamaciones en una región más grande de Georgia. Anatolia, los Belifa, no me acuerdo cómo se llaman en castellano, y los otomanos, lo estoy viendo bastante igual, creo que hay alguna región nueva. Vamos, seguramente se ha dividido alguna región. Dicen que un beylik turco que derrote a los otomanos puede reclamar el sultanato del Rum. Eso mola. Además que tienen mecánicas de harem para aquellos que tengan Rajes of Man, etc. En fin, simplemente cambia que ahora se puede formar Rum. Y que estos beyliks turcos han recibido más tierras para intentar reflejar su verdadera influencia en 1444, que parece que era más grande de la que da la impresión de que está en el EU4. Dice, bueno, que la semana que viene trataremos las tierras núcleo de los timúridas, que son Irak, Azerbaiyán, Irán y Khorasán. Vale, pues como vemos, pues todo, parece que toda Asia Menor está recibiendo un gran parche en el cual va a tener más sabor, por así decirlo, más detalle. Es bueno, si me preguntáis si creo que va a haber un DLC aquí, pese a que me gustaría que hubiera algo de
un DLC como dando más detalle, más nivel de eventos como el que hubo con Rusia, el Desert Rome. Yo creo y en cierto modo espero que no, porque tenemos el DLC de Stellaris cerca y el de Crusader Kings 2 que va a ser anunciado pronto. Entonces dudo mucho que Paradox se vaya a embarcar tan pronto en anunciar un DLC para el EU4. Creo que saldrán esos dos DLCs. Vamos a tener mientras tanto un parche gratuito del EU4 que hace falta después de las expansiones que hemos tenido últimamente. Y nada, saldrán esas dos expansiones y seguramente llega el momento de EU4 y de HOI4. Y nada más, chicos. Creo que ha sido un diario bastante concreto. No lo he leído todo porque tampoco os quiero aburrir y al fin y al cabo tampoco ese es el plan. Cualquier sugerencia, etcétera, sabéis que estoy atento. Nada más, os animo a seguirme en las redes sociales, así como en Patreon si queréis apoyar al canal de algún modo. Es más que agradecido. Nada más, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.